Pequeños nuevos detalles para la película de Batman, dirigida por Matt Reeves, se han dado a conocer. Y comenzamos por lo que ha dicho el guionista de cómics y director de cine y series de televisión, como por ejemplo Supergirl, Flash, Kevin Smith, quien en su podcast de YouTube llamado Batman Beyond, ha hablado de esta película. Según le han dicho unas fuentes muy cercanas, el director estaría buscando adaptar el cómic The Long Halloween de mediados de los años 90 de la mano de Jeff Loeb y Tim Sale, donde teníamos una gran galería de villanos conocidos por el encapotado apareciendo en esta historia. Por ello, no sería de extrañar esta información, ya que hasta el momento hemos escuchado que aparecerían muchos enemigos del murciélago, como por ejemplo Catwoman, el acertijo, Pingüino, Firefly, Dos Caras y varios más. Por otro lado, se ha dicho que el rodaje se llevaría a cabo en los estudios que tiene Warner Bros. En la ciudad de Watford, en Inglaterra, repitiéndose así entonces el lugar donde se filmaron otras cintas de DC como por ejemplo Wonder Woman, Batman v Superman y Justice League. Una nueva incorporación se ha dado para la nueva película del Escuadrón Suicida, con Fred Ruskin sumándose al proyecto de James Gunn como editor. Estos dos ya se conocen de haber trabajado juntos en la película de los Guardianes de la Galaxia, la primera de ellas, y de esta manera se hará cargo de un puesto que es muy importante, si no miremos la edición de la primera Suicide Squad. Respecto a nueva info sobre el reparto, Gunn ha dicho que ahora su mente está enfocada en hacer la mejor película posible que pueda, ya que el Escuadrón Suicida es una franquicia que a él siempre le ha gustado durante muchos y muchos años, pero que a la vez ha dejado en claro que no habrá más noticias del elenco por un buen tiempo. Justamente, hablando del primer film del Escuadrón, tenemos a David Ayer, quien ha podido salir a hablar nuevamente de su experiencia dirigiendo esta película, lo cual en los últimos días se ha revivido un poco debido al auge que vino con el anuncio de hace unos días para la nueva película y toda la elección del elenco. Ayer, quien fue criticado en los últimos días, ha querido dejar en claro lo siguiente. Él reconoce sus errores, desde la historia hasta decisiones que se le han escapado de sus manos. Una de esas decisiones que él considera personal fue la que para él debería haber sido el villano principal de la película, el Joker de Jared Leto, y no Enchantress. Pero que al fin y al cabo la película que salió en los cines no fue la que él quería, sino la que el estudio buscó. Para cerrar, los dejamos con un par de imágenes nuevas que han sido liberadas para Joker, donde tenemos mucho del máximo protagonista de la película, Joaquín Phoenix, dándole vida a Arthur Fleck en distintos momentos de la película, varios que ya se pudieron ver en los dos primeros adelantos liberados hasta ahora, como también alguna que otra imagen del detrás de cámara, donde tenemos al director, Todd Phillips, preparando las escenas con los actores